Vamos a hablar un poco de seguridad informática. Habrán visto por ahí que apareció el jefe del FBI, o alguien así, alguien de un alto cargo en Estados Unidos, respecto a la seguridad nacional, que recomienda a las personas tapar la webcam de sus computadoras, de sus celulares, etcétera. Esto que parecería ser una buena idea, ¿por qué? Porque ustedes saben que las computadoras son robots que están programados por los fabricantes y hacen lo que le dice el fabricante, no lo que ustedes quieren. Por más que la computadora o el celular parezca estar apagado, en realidad no lo está. Y cualquiera que tuviera acceso a los códigos podría eventualmente tomar una foto, sacar una filmación, activar el GPS, como me ha pasado a mí varias veces, y hay un videito sobre eso, etcétera. Un montón de cosas que pueden ocurrir que pueden, digamos, afectar su seguridad personal. Ahora bien, imaginemos que las personas que tienen algo que ocultar efectivamente tapan las cámaras, ¿sí? El FBI, para saber dónde hay un sospechoso, lo único que tiene que hacer es saber quién tiene la cámara tapada. Tan simple como eso. Si no es así, si no hicieran eso, tendrían que ponerse a analizar y a escuchar y a ver un montón de videos, fotos y un montón de cosas, que es muy costoso para ellos y muy dificultoso. Pero si ustedes tapan la cámara, le están diciendo quién es sospechoso. ¿Se dan cuenta? Es decir, le están diciendo, vigilame porque yo tapo mi cámara y soy un peligro. Soy un peligro para la seguridad nacional. Así que, si no es muy necesario, yo diría que no tapen la cámara. No lo hagan porque le están poniendo sobre aviso que ustedes pueden ser un peligro para la seguridad nacional y por ende es más probable que los persigan, digamos. Así que, bueno, cortito el consejo de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, etc. Les mando un gran abrazo.